chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, vamos a hacer un video, arlístate conmigo, pero lo vamos a hacer un maquillaje elegante que sea como para salir, pero que no se vea como que, quiero que se vea como que más juvenil. Así que vamos a comenzar, chicas. No llevo nada en el rostro. Voy a estar ocupando este de aquí, el gold oil, este de OPB. Y lo vamos a estar aplicando aquí en las mejillas. Solamente es como un gotero, es un serum que es muy bueno también. Vamos a pasarlo por nuestro rostro. Aquí lo estoy utilizando porque voy a estar usando la base de Huda Beauty. Ok, para que resbale y no se vea como que tan así, tan tiesa. Voy a estar usando esta de aquí que se llama Tres Leches. Y vamos a poner solamente esta gotita que tengo acá. Vamos a separarlo para que pueda alcanzar muy bien en todas las partes del rostro. Ok, ahora puedes agarrar una esponja o una brocha, lo que tú gustes. Voy a estar usando este spray de aquí. Voy a usar este spray que es de L'Oreal y voy a humedecer mi brochita solamente un poco. Ya la había humedecido. Y bueno, vamos a usar esta base. La quiero probar pues con este serum que me mandó OPB. Ya que la base es más pesada, pues con este aceitito puede ser que resbale un poquito más rápido. Lo que sí quiero es que mi rostro quede así como que impecable. O sea, quiero que luzca muy, muy pulido. Yo ya había utilizado en la mañana la crema esta de Cori que he estado utilizando. Y bueno, vamos a difuminar muy bien esta base. Bueno, así de esta manera no luce tan pesada. Puedes ver que se mantiene como un brillosito por lo mismo que apliqué este aceitito de OPB. ¿Ok? Solamente con esa gotita alcanza. De verdad, solamente hay que saberlo difuminar muy bien para que no vaya a quedar como que mucha base. Voy a estar utilizando este de NYX, que es para, bueno, es un corrector contra el agua. Lo voy a estar aplicando aquí. Este de aquí trata de aplicar poco, porque este de aquí tiene como que bien, es bien espesita la textura de este producto. Y vaya a hacer que quede como que muy marcado. Pero es bueno. Vamos a aplicarlo aquí. Yo apliqué poco producto. Vamos a agarrar un poco de la nariz. Marcamos esta parte. Y también lo voy a llevar hacia mi párpado. Así de esa manera ya tengo una base para nuestra sombra. ¿Ven? Es más ligera y al menos como que queda bien en el rostro. Yo ya había arreglado mi cabello, chicas. Me hice una trenza y simplemente me la solté. Pero les voy a hacer más videos sobre eso para cómo tener el cabello bonito sin maltratar. Okay, ya luego les hago. Ok, vamos a poner este producto aquí. Lo difuminamos para que no quede como que tan marcado. Ok, nos tapamos ahí nuestras ojeritas y todo eso. Ok, usando esta de aquí, este dúo, que es un stick. Este es de NYX. Y voy a aplicar el color oscuro acá. Ven que este, a pesar que es en barrita, es más ligero. Así que yo voy a estar aplicando este para ver qué tal, cómo es que queda. La verdad, quiero probar algo diferente hoy día. Aunque no se nota mucho, pero no importa. Es el propósito de utilizar un producto que no marque demasiado. Y bueno, como quiero que mi maquillaje no se vea tan, entonces está bien. Ahora vamos a tratar de difuminar este oscurito. Sin removerlo mucho, porque para eso está ahí. Okay, lo marca un poquito. Pero ahora, recuerda que si estás aplicando este producto, tienes que sellar. No lo vas a dejar así. Ok, ahí al menos marcamos un poco la nariz. Ahora, luego después de hacer esto, chicas, lo que yo hago es poner mi polvo translúcido. Porque al menos al aplicar mi polvo translúcido, queda muy bien el acabado. Yo que tengo piel grasosa, a mí me funciona muy bien. Utilizando esta de aquí, que ustedes ya me la han visto en muchas ocasiones, lo utilizo porque la verdad es buenazo.
Voy a sacarle un poco el exceso porque tiene mucho. Y lo voy a aplicar acá. De este de aquí no me mido, pero tampoco no aplico tan. Pero este es bueno. A mí me gusta. Ahora le quito un poco el exceso y lo que voy a hacer es pasarle encima. Para que me selle totalmente todo el rostro. Ok. Ahora, después de hacer esto, chicas, vamos a hacer nuestro contorno. Ups. De hacer esto, vamos a utilizar nuestro contorno. Voy a estar utilizando este de aquí, que es de Urban Decay. Y vamos a aplicar este aquí encima, donde hemos puesto el de que es en crema. Ok. Marcar nuestros pómulos para que adelgazar nuestro rostro. Me gusta que mi rostro se vea así bien pulido, sin que no se vea así ningún grano y eso. Bueno, ya les enseñé ya a ustedes cómo es que cuido mi rostro. Ya si tienes tu rostro bien cuidadito, pues puedes lucir un buen maquillaje también. Bueno, ahora que ya hemos hecho esto, vamos con el rubor. Voy a utilizar este del dólar. Ups, no sale. Y lo voy a estar aplicando aquí. Ok. Quiero que mi maquillaje se vea elegante, pero tampoco no quiero que se vea como que más señorona. O sea, que se vea bonito, ¿no? Ahora vamos a dejar este polvito aquí y vamos a agarrar esta paleta. Vamos a agarrar cualquier color que sea colores claros, oscuros, como ustedes gusten. Yo voy a estar aplicando estos dos colores de aquí y luego voy a pasar con uno más oscurito. Pero en esta ocasión solamente vamos a llevar el color de aquí para allá sin extenderlo más. Solamente aquí en el párpado móvil, hasta la orilla del párpado móvil nada más voy a llevar el color. Ok, ahí. Ahí. De esta manera. Pueden ver que tenemos como nuestro color de transición. Difuminamos. Ahora vamos a agarrar un color que sea más oscurito. Voy a ocupar este de aquí, creo, o el de acá, pero poquito, este color, el marrón bien oscuro, y lo vamos a aplicar aquí abajo. Entonces, por eso es que te decía, le decía, chicas, que dejen el polvo, porque si por A o B mancha, entonces no te va a, no, si se por A o B se cae, ya no te va a manchar porque tenemos esa protección del polvito. Entonces aplicamos este color, pueden ver, lo voy difuminando y lo voy llevando hacia arriba. Yo comencé aquí abajo y luego lo fui subiendo. Entonces de esta manera tenemos como un pequeño ahumado, que es el más práctico. ¿Okay? Comenzamos así, luego vamos y llevamos el color hacia arriba. ¿Okay? El mismo color lo llevamos abajo. Y disculpen que ponga esta cara. Difuminamos bien. Voy a volver con el primer color, la primera sombra, y voy a difuminar en la parte de abajo. Ahora, en la parte del lagrimal vamos a tomar una sombra que sea brillosita, si es que gustas. Si es que te gustan los brillitos, puedes utilizar una que tenga un poquito de brillo. Voy a agarrar esta paletita de Doll Station. Estas de acá me encantan. Siempre me olvido de utilizar los otros colores, pero no se preocupen que lo voy a hacer. Voy a agarrar este, pero vamos a humedecer un poco la brocha para que pueda pegar mejor el color. Y lo voy a poner en el lagrimal. Este es un maquillaje elegante, pero sencillo en ojos, ¿no?
que no quieres algo tan elaborado, pues puedes optar por esto. Voy a hacer las cejas, voy a agarrar un jumbo. Esta de aquí es del dólar y de verdad que está muy lindo. Ahora vamos a agarrar una máscara de pestañas y vamos a pasar aquí en nuestras pestañitas chiquitas. Si gustan pueden hacer delineado, pero yo creo que no lo voy a hacer para que pueda lucirse las pestañas. Las pestañas que estoy utilizando, bueno, no la había utilizado antes, son estas que son de Huda Beauty y se llaman Camille. Saca la plastiquita. Son unas pestañas chiquitas. Ya que tenemos eso, voy a dejar que seque el pegamento. Voy a sacar este. Esta es una brocha de cara. Esta me la regalaron. Vamos a sacar el polvito. Lo saca súper bien. Miren. Bueno, ahora voy a poner mis pestañas chiquitas. Son chiquititas las pestañas y la verdad que se ven bien bonitas, chiquitas. Me gusta cómo se ven las chiquititas. Vamos a ponerla, no la voy a poner tan pegada hacia adentro, sino que como que se ubique un poquito para más o menos hacia afuera. Estas pestañas son chiquitas, pero son bien bonitas. Hacen los ojos muy bonitos, la verdad. Son pequeñitas. Voy a pasar bien lo que es el lápiz negro. Voy a pasar otro lápiz acá. Para que no se vea medio rara esta pestaña. Ok, voy a pasar el lápiz. También voy a pasar máscara abajo, así que para abajo se voy a pasar regular. Voy a pasar dos capitas, tres capitas si es posible, para que las pestañas se vean bien tupiditas. Estoy utilizando la máscara de Gosh. Esta de acá es buenaza. Esta pasadita, miren, quedan bien bonitas las pestañas. Ahora voy a pasar otra máscara. Esta es de Rimmel London y vamos a pasar aquí abajo. Yo quiero que... me falta pegar bien esta pestaña. Quiero que se vea bien, bien pestañones abajo. Voy a poner acá. Es que cuando es nueva la pestaña, eso es lo que no me gusta. Ese es el problema. Cuando las pestañas son nuevas, pasa eso. Okay. Este lápiz labial, que son nuevos, son de Lure. Este se llama Rose Gold. Y la verdad que me están encantando. Este gloss. Si es que gustan, claro, si no, lo dejan ahí nada más y aplican otro producto. Bueno, chicas, ahora vamos con el iluminador. Estoy ocupando el de Huda Beauty. Ya puse en este lado, ahora me falta en este otro. Preferí utilizar un gloss porque al menos los gloss se ven como que más juveniles. Así que ya depende de ustedes si es que le quieren poner otra cosa más. Pero bueno, yo le veo bien así. Incluso le puse un poquito en la nariz también. Y ya depende de cada una, pues si le quiere aumentar o quitar. Luego agarro esta brocha que es más grande. Y lo que hago es difuminar algunas partes que tal vez no te guste. Y bueno, ya el labial, chicos, ustedes lo pueden cambiar. Pero sí he delineado porque al menos al delinear le das mejor forma a los labios. Y luce más bonitos. Así que este es mi maquillaje, chicas. Es un maquillaje muy...
Como que es un maquillaje express para salir. Así que espero que les guste. Bueno, chicas, así es como acaba mi look. Quise hacer un maquillaje que sea express, un maquillaje que sea rápido de hacer y que sea como para salir para una fiesta, pero que sea muy fácil y muy rápido, que no nos ocupe mucho tiempo. Así que quise realizar este maquillaje sin mucha pestaña. Las pestañas son cortitas, como pueden ver, que la verdad hacen unos ojos muy bonitos. Y bueno, la verdad que la base no la siento pesada. Utilizando con el aceitito, me gustó más utilizarla con este aceitito. A ver, con este aceitito de acá, que es de OPB. La verdad me gustó más cómo me dejó el rostro. No lo siento así como que demasiado cargado, pero lo siento más así como que siento la piel más pulida, claro, pero no sentirlo yo así como que súper pesado. Así que, chicas, espero que les haya gustado este maquillaje. Este es un maquillaje, la verdad, que pienso yo que lo pueden utilizar con cualquier vestido, con cualquier prenda. Y simplemente los accesorios nada más lo pueden cambiar. O el labial. Así que, chicas, eso sería todo. Espero que les haya gustado este maquillaje express. Así que nos vemos hasta la próxima. Y cuídense mucho. Bye bye.